Muchachos, resulta que hoy me tocó dar las noticias en miércoles y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que Monster Hunter Rise pues resultó ser toda una minita de oro y también Atelier a Oscuras me da risa. O Atelier Risa 3 se retrasa pues unos meses. Yo soy Folky y bienvenidos a las Bro de BG News de hoy, miércoles, presentadas nada más y nada menos que por Boost. Empezamos con información que tiene que ver con la industria del entretenimiento en general, no solamente los videojuegos. Y es que resulta, muchachos, que pues ya la película o la adaptación live action de Rainbow Six ya tiene director y se trata nada más y nada menos que de Chad Stahelski. ¿Quién es Chad Stahelski? Stahelski. Perdón, es que no es Rodríguez o no es López o Sánchez, porque pues es de otro país, ¿verdad? Se nos complica decir estos nombres. Resulta, muchachos, que Chad, pues no es un giga Chad, más bien, pues medio sí, se puede decir, porque es chingón, porque es nada más y nada menos que este director involucrado dentro de la saga de John Wick. Y pues recuerden que John Wick, las pelis de John Wick son increíbles, mucha acción, y pues, pues ya. Ya es el director indicado para hacer la adaptación de Rainbow Six. Y pues también recordemos que el protagonista de esta película pues va a ser nada más y nada menos que de Michael B. Jordan. O sea, Michael B. Jordan, que pues está de moda este actor y la neta lo hace muy bien. Y él va a ser el protagonista. Y si bien todavía es muy pronto para la fecha oficial de pues esta producción, pues sabemos que seguirán la historia de John Clark, donde va a pues a armar el equipo de los Rainbow Six. Entonces pues esperemos muy pronto más noticias sobre esta adaptación. Por el momento también no se sabe si Ubisoft va a estar totalmente involucrado o nomás está prestando la franquicia, pero no se sabe nada. Entonces pues ya esperemos si este es un resultado positivo, que lo más seguro es que sí, ¿verdad? Por ahí se sabe que Assassin's Creed, por más que a muchos nos gustó, pues ya se considera una película de culto, muchachos. Entonces habrá que verla. Yo la he visto una vez solamente, entonces se considera película de culto, aunque no lo crean. Por ahí yo recuerdo que era malona, entonces habrá que verla de nuevo. Pero a ver qué pasa con Rainbow Six. Y siguiendo con información que tiene que ver con remasters o remakes o ya. Bueno, sí se sabe la diferencia, pero pues ya a veces se confunden, ¿verdad? Uno con el otro. Y resulta, muchachos, que por ahí hay rumores que este juego de GameCube llamado Baten Kaitos Eternal Wings of the Lost Ocean, todo este nombrezote, pues al parecer va a tener un remake o un remaster por parte de equipos de Bandai Namco y Monolith Software. Entonces, si tú fuiste fan, si jugaste este juego en el GameCube, pues déjame decirte que el rumor está bastante fuerte. Y es que el juego llegaría en un tiempo pues más a Nintendo Switch. O sea, va a llegar directo al Nintendo Switch. Y pues todo indica que se trataría pues de un remake slash remaster. Por ahora, pues solo queda pues esperar este anuncio oficial, a ver cómo va tomando fuerza este rumor, muchachos. Pues lo único que se sabe y que está pues como seguro es que la bolsa de trabajo dentro de Bandai Namco pues está buscando perfiles para este proyecto. O sea, está, pero pues en una de esas no es este, pero lo están buscando. Entonces, este es el rumor. Está bastante fuerte. Entonces, ya veremos en un futuro si este remake pues llega a ser posible. En una noticia que pues ciertamente nos tomó por sorpresa, porque todos pensábamos que iba a ser pues de estos juegos genéricos o de estos juegos que solamente en Japón se hacen virales o populares. Y pues al parecer, ¿no? Porque se ve que trae un buen gameplay y es nada más y nada menos que de el recientemente anunciado Dragon Quest Champions, donde pues ya se mostró de qué se trata este juego y la neta pues es un RPG con semimundo abierto en línea, donde pues con todo el diseño basado en los personajes de Akira Toriyama, porque pues según tengo entendido que Toriyama ya ni está metido, solamente como que da el key visual de ciertas franquicias de Dragon Quest y ya los artistas pues se ponen ahí a hacer todos los artes,
pero por ahí en Japón se armó un stream donde anunciaron este nuevo juego que es dedicado a móviles, es decir, a iOS y Android. Y pues se ve bastante interesante, muchachos, porque pues el diseño de personajes siempre ayuda mucho. Y pues es un juego donde vas en un mundo abierto, tienes que ir a cazar monstruos y al parecer también te vas a enfrentar a otros campeones en línea. Entonces, pues se ve interesante. Dragon Quest saldrá en iOS y Android, aunque pues no hay una fecha exacta de salida. Lo que sí sabemos es que la beta estará disponible el próximo 6 al 13 de febrero. Y pueden inscribirse dentro de su tienda pues, específica de aplicaciones. La beta tendrá será muy cerrada. Solamente tendrá un espacio para 20.000 jugadores. Porque pues, es en línea, es un servidor yo creo que chiquito por mientras. Y pues si alcanzan a encontrar un lugar, pues chingón, disfrútenlo. Una vez salga el juego, pues seguro lo calaremos aquí. Aquí en BroDBG. De seguro yo creo que Tierra y Asher, que Asher es el más fan de Dragon Quest que conozco, entonces le van a dar ahí una oportunidad. Por lo pronto, pues Dragon Quest para todos los fans. Ahí está este juego para móviles que estará muy pronto disponible. Y ya que estamos pues hablando mucho de RPGs, muchachos, resulta que Atelier a Oscuras me da risa 3, que lleva el subtítulo de Alchemist of the End and the Secret Key, o sea, algo así como el alquimista del final y la llave secreta, qué nombresotes les ponen. Pues el juego, este juego sufrió un retraso donde lo anunciaron oficialmente dentro de las redes sociales del equipo desarrollador. El productor del juego, Yun Sohosoi, fue el encargado de anunciar esto y anunció que ahora estará disponible pues unos pocos días después, a finales del mes de marzo específicamente, por ahí del 24 de marzo. Entonces, si tú eras este... ¿Cuántos fans de Atelier debe de haber en México? Yo creo que 10 son muchos. O bueno, ahí estos juegos siempre los encontraba uno ahí en la tienda del Mix Up. Ahí siempre estaban. Aparte, Risa es una waifu muy popular en internet. Creo que es de las waifus más populares, sobre todo esta saga de Risa, porque recuerden que Atelier es como un Tales of, pero Atelier son ahí hay varias, ¿verdad? Varios Atelier, y pues esta es creo que la más popular hasta el momento. Entonces, pues felicidades, digo, no felicidades, desgraciadamente, pues se atrasa unos pocos días Atelier 3, y este juego, Alchemist of the End and the Secret Key, cerrará la historia pues de estos personajes. Esta trilogía ahí se cierra y estará disponible para Play 5, Play 4 y Nintendo Switch. Muy japonés, muy japonés, y pues mucha waifu y husband. Entonces, a esperar. Y para cerrar con la información del día de hoy, muchachos, resulta que los amigos de Capcom andan felices, andan que no caben de la felicidad. Porque resulta, muchachos, que Monster Hunter Rise 2. Sunbreak fue todo un éxito y acaban de anunciar que el juego ya vendió más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo. Es decir, recuerden que primero salió en exclusiva para Nintendo Switch, poco después salió para PC. Y pues en estas dos plataformas, 5 millonzotes de copias vendidas. Y hay que recordar que en esta semana pues va a salir Monster Hunter Rise pues para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Series X y S. Y de hecho en Xbox va a estar en Game Pass. Ahí yo creo que ahí lo va a jugar con los compas, porque pues uno paga Game Pass para eso, ¿verdad? Para andar jugando con los compas y más estos Monster Hunter. Entonces, muy felices. Falta la fecha de salida de Sunbreak para estas plataformas, que de seguro pues va a vender aún más. Y por cierto, Capcom, pues para celebrar estos millonzotes, pues soltó ahí una ilustración bastante bonita. Felicidades para todos los fans de Monster Hunter Rise. Yo jugué solamente Rise, ya Sunbreak ya no lo jugué. Pero pues vamos a entrarle, muchachos. Vamos a entrarle porque pues sí, me gustó mucho jugarlo en Switch. Sí, todo chido, pero pues recuerden que jugar con compas en Nintendo está raro. Porque pues uno tiene que usar apps externas para comunicarse. Y sí, tiene su propio lenguaje de comunicación, Monster Hunter dentro de Switch, pero no, uno, el chiste es andar echando ahí este desmadre en el chat de voz. Pues ya lo va a tener en Play 5 y Xbox. Entonces ahí vamos a estar, muchachos. Felicidades a Capcom.
Y bueno, muchachos, estas fueron las noticias de hoy miércoles. No olviden checar todos nuestros contenidos. Por ahí ya regresamos a podcast. Hay muchos gameplays. Está la reseña de Fire Emblem Engage de tierra, que le quedó increíble. Si tú todavía no tienes ni idea si vas a comprar el juego, pues checa la reseña. Que lo más seguro es que sí, porque pues tuvo muchas calificaciones buenas, arribas de 90 y hasta perfectas por ahí. Tierra se puso exquisito y no le puso poner 100. Pero pues lo entendemos, porque pues uno cuando pone 100 a algo, ay no, ay, es que no hay cosa perfecta en este mundo. Es un número, muchachos, es un número. 100 es lo más cercano a algo chido. Entonces, si te gustó, pues le pones 100. Pero ya saben, hay mucha banda de, ay no, es que no hay nada perfecto. Oh. Es un número, pues. Pero bueno, muchachos, no olviden suscribirse, darle like, compartirnos. Pues ahí está, este es el mejor canal de videojuegos. Yo soy Folky y Fun Aloud.